Aló, 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 ahí sí, ahí sí. Parece que ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos, programa de Paua.cl dedicado a streamear jueguitos y estarlos probando, obviamente. Soy Snow y estoy esperando a ver si abre Discord. Para que podamos tener a Fonichan. Vale, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es acá. A ver, Fony. Lenguaje de burbujitas. Ahí sí, Fony. Creo que me escucho. Estoy viendo justamente la retransmisión, a ver si me alcanzo a escuchar. Sí, me escucho súper bien. Genial. Sí, genial. Sí. Extrañamos hacer Deja. streaming de Catando Juegos, pero lamentablemente la semana pasada tuvimos problemitas con el equipo y tuvimos que aplicar emergencia. Temas Sí. internos, pero todo solucionable. Y ya estamos ya de vuelta aquí en Twitch. Por supuesto, posterior y estaremos también disponibles en YouTube con este capítulo de Catando Juegos. Cuéntame, Snow, ¿qué título vamos a estar viendo en esta oportunidad y desde qué plataforma? Bueno, vamos a estar jugando The Medium, jueguito que salió el día de ayer. Hoy día, el 28. Ah, ya sí, cierto. Sí, recuerda, aún no finaliza el mes, tranquilo, Sí. tranquilo. Estaba pensando que era viernes. The Medium, el juego que salió hoy día y se encuentra disponible en Xbox One, Xbox Series XS y en PC. Y nosotros vamos a jugar la edición de Xbox Series X, cortesía de Xbox Chile, que nos prestó el equipo para realizar la reseña. Quienes se hayan dado una vuelta, sea en vivo, en Twitch o en diferido desde YouTube, se habrán percatado que hemos estado haciendo streaming en nuestro segmento de Catando Juegos, justamente viendo el catálogo de títulos que hay en Gold. Sí. De. No dije bien el nombre. Así que hay bastantes títulos, dentro de ellos estuvimos viendo Kingdom Hearts 3. Y este era un título que para quienes tuviesen justamente Xbox, sea Xbox One o Series XS, tenían la posibilidad con el modo Ultimate de poderlo jugar gratuito Claro. Sí, en sí. dichas plataformas. Así que es dentro de los plus que ofrece justamente estos beneficios con Xbox. Sí, así es. Estoy mirando de Ya configurar. en este. Está bien, justamente te iba a preguntar temas de controles. Ya te has podido acostumbrar dentro de lo que se ha podido jugar en general con la consola, pero se entiende que cada título tiene un universo distinto y maneras de maniobrar los controles. Sí, por suerte los Ah, controles no son tan eso. complicados. ¿Ya? Ya me terminé el juego. Oh, spoiler alert. Sí, pero no, no, la idea es no tratar de spoilear lo suficiente. Lo que sí voy a estar explicando un poquito de qué se trata el juego. Es que hay que cumplir justamente con los tiempos de reseña y esas cosas, así que. Y por supuesto va a estar un poquito más preparados para lo que es el stream, porque Snow va a estar transmitiendo nueva partida, o sea, desde cero. Todo lo que se alcance en todo caso desde Catando Juegos. Tiempito que tenemos disponible. Sí. It all starts with a dead Bueno, girl. ahí justamente explican parte de la historia, de que todo parte con una niña muerta. Y podemos ver la cinemática inicial de la niña. Ustedes estuvieran como persiguiendo, arrancando de algo.
y se detiene. Suena la tetera. Ever since I was little, I've had this. Ahí tiene el mismo sueño desde que era pequeña. It's the end of summer. Es el final de verano. Girl is running through the woods. Corre por el bosque. The moon, the scent of pines. La luna, el olor de pinos. Y después, the gunshot. El disparo. Bueno, las consultas de rigor, Snow. ¿Este título dentro de qué categoría se queda fijo? ¿Es de horror, terror? Mira, el género de terror psicológico, sí, sangriento. Sí, no, el juego cae en el género de terror psicológico. Para gente que no conozca este tipo de títulos, principalmente Phantasmagoria, Silent Hill. Son como los títulos que caen inmediatamente en este tipo de categorías. También Proyecto de la Bruja de Blair. Que el Proyecto de la Bruja de Blair, que salió hace un par de años atrás, fue hecho por la misma compañía. El mismo estudio de desarrollo. Es más, el estudio que justamente se llama... Yo lo tengo acá. Bloober Team. Tenemos una... Sí, justamente. Es que tenemos un artículo en el portal hablando del trailer live action que sacaron del título. Previo a su lanzamiento. Sí. El Bloober Team se ha dedicado desde el 2012 a desarrollar juegos y sin embargo desde el 2016 se ha profundizado justamente en el género de terror psicológico. Sin embargo, desde el 2012 tenía como un proyecto bastante ambicioso que quería justamente revolucionar como estaba contando la historia, porque quería mezclar temáticas de primera persona con tercera persona y estar jugando con mundos paralelos. Pero por temas de tecnología no se pudo concretar la idea y no fue hasta ahora que salió la tecnología de Xbox, porque justamente se acercaron con Microsoft para poder desarrollar el título y pudieron realizar lo que ellos deseaban. Ahí vamos a explicar un poquito más adelante. Por ahora les explico de que si menciono a Silent Hill o Phantasmagoria es porque tiene esta perspectiva de como de cámara fija, que tú mediante tú te mueves cambian las perspectivas de las cámaras. De que también tú vas como viendo partes y vas haciendo clic, y en este caso es justamente con el joystick, y tienes que ir revisando las cosas. Ahí te van explicando un poco, justamente en esta primera escena, las mecánicas del juego. Ahí salía en el calendario una fecha. ¿Esa es la fecha acorde al mundo del título? Pues sí. ¿Es como dentro del año 2000? Sí, justamente está basado en la época del año 2000, no sé cómo se posiciona. Y los sucesos que ocurren... Si bien son en el año 2000, también ocurren dentro del pasado, pero ahí se explicarán las razones. Más o menos aquí puedes ver que la idea es justamente ir recogiendo cositas. Por ejemplo, aquí voy a coger la comida para gatos. Esto ocurre en Polonia. Justamente el estudio es un estudio polaco y por lo tanto las situaciones que toma el juego están basadas en esas zonas. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Aquí podemos ver a Mariam, que se encuentra como explorando los alrededores debido a que ella habitaba con esta persona llamada Jack, aunque eso parece que es como un padre adoptivo. Y que por situaciones que explica el juego, falleció. Que justamente explica un poco de las mecánicas que tiene el título, entre que por ejemplo tú tenías que recolectar las cosas y después editarlas o entregarlas
Porque es mucho de estos tipos que tú recolectas cosas y después les puedes usar los ítems en otras situaciones. Pero también tiene como este tipo de cosas que tú haces como actividades. Por ejemplo, el tema de la fotografía. Desde la fotografía hasta el proceso de revelado. Sí. Y justamente indica que el cuál es el proceso que debe seguir. Ahí donde dice que debes pasarla por la luz y después debes pasarlas por cada uno de los de como de las mezclas. Y te dice Que es el la tiempo primera también, que dice que por de ejemplo aquí, revelado. claro. Sí, esto es un arte, está bien replicado. Y justamente recuerdo haber tenido una asignatura que tenía que ver con fotografía análoga y es exactamente así. Tiene que ser una iluminación infrarroja porque si no vela lo que se Claro. quiere revelar. Entonces, este tipo de situaciones que explica él. Primero que voy al baño, puedo revisar los Interesante. libros. Aquí está el libro 1984. Hay comandos que se desbloquean obviamente porque como esto es parte del tutorial tienes que ir explorando y tienes que ir Jack's revisando las cosas. room. It's like he never. Es al ambiente que estás viviendo y I used to think I'd never lo que fit te vas a in. enfrentar en el Claro. cambio. Jack. He didn't mind my weirdness. Ahí se puede ver la tía. A mí me gusta bastante cómo Jack was a trabaja el humble, título en cuanto a las religious man. gráficas. Hay que decir He ran a que este funeral home título and I'd help aprovecha out la whenever I tecnología could. RTX. It felt good to be useful. Aprovechan Y justamente bien sí, el poder de la consola. Who do you claro. think's gonna feed you Pero now? aparte de eso, aprovecha justamente de que puede realizar streaming de trasfondo el juego y por lo tanto carga ciertas partes y después cuando ya tiene cargado mejor las gráficas las sobrepone. Por eso que se ve como esta situación de Oh. que de repente se ve con una calidad suave, se podría decir, o de baja calidad, pero después va mejorando la calidad a medida que ya está cargando más elementos del juego. O sea, la consola. Come on, Jack. Where'd you put it? Y aquí justamente Okay. explica uno de los Let's do poderes que this the tiene other Marianne, way. que es justamente la protagonista del juego, y que tiene un poder de la percepción. Bueno, esto es porque ella es justamente una Oh. medium. Tiene como estas Okay, ciertas I habilidades think that's it. especiales. Jack's waiting downstairs. Time to say ¿Era goodbye. sensorial? Claro. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Ahí podemos ir revisando otras cosas. El gato. Misión entrecortada, pueden actualizar o verlo posteriormente en YouTube porque tendremos ya el capítulo Weird to be back completo in my old room. de The Medium, So en many este caso memories. de Catando Juegos y totalmente fluido. Porque a través de Yeah. Twitch tenemos un I poquito de used to have a friend interferencia, go pero on. como Snow está grabando en paralelo, Don't know why, really. van a poder verlo en I YouTube guess they también just totalmente used with me fluido. happy. Ah, sí, que aquí el Jack knew it DR, well. o sea, That's why nuestro there's so proveedor de many of internet, them. no voy a mencionarlo, La hizo otra vez. no está generando ciertos problemas. Kids from the orphanage. Estamos Not all esperando of a them que have mejore minded. la calidad. That's why I kept coming back. Yo por acá To voy a estar play. actualizando y mal viendo si To de vez take en cuando care iré of. To prendiendo F5 listen. funciona. That was the Sí. least I could do. Así que también te voy a estar informando novedades. Sí. Continuando. Bueno, y aquí se puede visualizar una de las características del juego.
en el cual, como tiene la tecnología RTX, carga el reflejo del personaje. I used to get a lot of these. Eso es como to me, they were like badges of honor for doing the right el thing. El enganche, la magia. Jack, claro. I kind of feel bad for making him go. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. El juego también incluye ciertos logros por hacer algunas actividades, las cuales no los voy a mostrar ahora porque ya están desbloqueadas. Ah, claro. Pero de por sí tienen que ver con que la cantidad de veces que interactúas con los objetos, la cantidad de veces que ocupas tus poderes, etcétera. Parece que ahora debería estar volviendo el streaming. Ahí Fanny me va a confirmar desde la mesa, así que está todo bien. Estables ya. Ah, genial. Una pequeña baja, pero todo bien. Sí, no hay problema. Ahora sí, ya tenemos las cosas para poder partir. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Entonces, para la gente que había jugado los juegos que mencioné al inicio, justamente le van a recordar este tipo de mecánica con los cambios de cámara. Inclusive en Resident Evil, los primeros se podía ver este tipo de perspectivas. Taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the aquí only tiene, one por ejemplo, gift, se siente en el control que está el ruido del motor, el cual no se nota mucho en el sonido, pero sí es algo que está presente en el control. El ambiente, justamente. Sí. Yeah, who doesn't? Justamente tenía la llave, así que voy a poder abrir la funeraria. Jack's in the prep room. Subir un poquito más pelito el volumen del juego. Weird. I don't remember locking it. Justamente está cerrado, así que the key should be in the office. Vamos a buscar la llave en el despacho. ¿Te dan susto o te dejan como saltón? ¿O va dependiendo siempre? ¿Tan como adentrado en la historia te encuentres? Claro, más que nada cuán interiorizado estás en el juego. Igual, obviamente el estudio recomienda jugar esto con audífonos y en un ambiente un poquito con menos luces, que sea tenue, para poder tener una experiencia inmersiva. Exacto. Sí. Here it is. Claro, porque jugarlo de tarde en esta época del año donde hace calor no es como sí. Ningún agrado. Aprovecho justamente la fresquita de la noche. Que por acá desde Chile estamos en pleno verano, entonces es un calor de locos. Oh, sí.
Bueno, igual lo podemos ver en pantalla. ¿Por defecto te detecta el idioma español o Sí. tuviste que configurarlo previamente? No, 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 viene por defecto. Igual tú puedes cambiar el lenguaje del juego. Claro, qué bueno para acá los hispanos y a nivel Latinoamérica que esté justamente en idioma español. Español neutro. Sí. Not sure if I'm ready for this. Y también tú puedes configurar los subtítulos, porque tenía la opción de que estuvieran presentes. Y puedes indicar si que desea que los subtítulos estén coloreados, en caso de que hable más de una persona. Ah, qué bien, para justamente no estar tan concentrado en el diálogo, sino que diferenciarlo de una con el cambio de color. Claro. Concentrado en el nivel de que leas, no que estés atento a quién dijo qué. Special clip. Ese nivel de detalle. Where's your tie? Sé. Ahí también te explica que puedes combinar los ítems. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. Ahí se está listo. Am I? Ahí haciendo la despedida de rigor. Oh, can't you people read? Llegó alguien. The sign says it's closed. Sí. Justo que rompió el fenómeno paranormal, grita el vecino. Cosas que Sí. pasan cuando estamos en vivo. Nada que hacer. Saludito a Fanny Chan, que se encuentra en el chat. Pasan cosas ahí. Sí, pasa Spooky poquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Guess sucede? you felt it too, huh? Con el apagón, ¿qué And cosas then it suceden? happened. ¿Qué cosas As it did suceden so many con el times apagón? before. Just when I thought my day Y couldn't ahí get any justamente worse. explica la mecánica que tiene el título, de que su poder es tan fuerte que tiene como esta dualidad, en donde ella se mueve en el plano espiritual. Marianne, are you crying, my child? I Estaremos viendo a nuestro protagonista Now, you didn't happen to see my en notebook, did you, su darling? espacio-tiempo My actual, memory's a bit fuzzy. So sino que much por lo for que estamos aging, viendo en Grace. pantalla la estaremos viendo también Listen.
en estos viajes para comunicarse con quienes no logramos ver. Sí, es que justamente el tiene la particularidad de que el juego corre estos mundos justamente en paralelo, que tú estás en el plano de la realidad y en el plano espiritual. Y hay cosas que tú ves en el plano de la realidad y unas cosas que ves en el plano espiritual. Por lo general, en el plano espiritual vas a ver los espíritus que andan deambulando, los muertos, que por alguna razón están justamente en el plano y no logran su descanso. Y ahí justamente se ve la perspectiva de cómo ella trata la situación. La posición de las manos en la vida real y cómo interactúa en el mundo de los espíritus. ¿Sabes que justamente cuando veía los trailers de este título, no se me hubiera pasado por la cabeza que hubiesen estado mostrándote en, comillas, tiempo real, ambos mundos a la vez? Yo pensaba que o era un mundo o era el otro, y no esta división, que es súper interesante. Claro, justamente lo que quería jugar, o el proyecto que tenían inicialmente, era que estuvieras haciendo cosas en paralelo. Como era en A Way Out, pero en vez de estar intercambiando el personaje o intercambiando los mundos, tú estás haciendo las actividades justamente en conjunto. Caso, ahí estuvimos sufriendo también su momento entre los avances de la reseña y del título. Sí. El simbolismo de mascarilla, lo que vendrían siendo los espíritus, es como para mostrarte una fachada comprensible de cómo eran las facciones de... Algo así. Digamos que en parte es la máscara representa como una simpleza de cómo se ve el rostro de la persona en el mundo espiritual. Pero además de eso, es como un reflejo de la humanidad, porque en el mismo juego tú tienes partes o algunas misiones a las cuales las máscaras tienen que ver. Ah, okay. Cada una de las cosas que tú estás interactuando tiene el hilo conductual. No es solo al azar, no es solo estética. Claro. Divided, torn between two realities. Entonces aquí justo te explica que este poder Marian lo ha tenido siempre desde que era chica, y cada vez le manifestaba más seguido, pero no lo puede controlar. Ocurren solamente. Claro, o sea, no es que se manifieste a voluntad, sucede en ciertos momentos. Claro. Justamente como perdió a su padre, no tenía más propósito, pero recibe esta llamada. If this is a joke, you need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? Ahí se ve un poquito lo que expliqué. Marianne se ve como los subtítulos blancos y la llamada se le ve un subtítulo en gris. Sin embargo, hay otras partes donde se va a mostrar los subtítulos en verde, en naranjo, en azul, porque depende de la persona. Claro, y así consecutivamente, justamente dependiendo de. Pero me alegra esta modalidad. Insisto, te pone más atención al ambiente. Que está como entendiendo quién dijo qué en el diálogo. Claro. Hello. Hello. Shit. A ver, ahí aprovechamos justamente de, mientras se muestra la intro del juego, porque esta ya es la intro. Y juega mucho con algunos videos que se muestran de Polonia. Porque
donde vas a ir, que es el Hotel Niwa, como fue mencionado, tiene relación con las cosas que sucedieron durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde Polonia se vio gravemente afectado. Justamente con los personajes que vas a interactuar y que vas a conocer después, tanto espiritual como en persona, A medida que, claro, tienen que vayas ver con eso, avanzando. claro. Estoy diciendo tratando de decir la menor cantidad de spoilers posible. No, está bien, sí, se entiende. Y por lo mismo, te sitúas en un contexto de que tú vas a buscar un lugar donde tiene que ver con ese tipo de sucesos. Y por lo mismo, tiene como esta mezcla de historia fantástica, tonos de realidad. Tomas que se realizan porque se ve como muy cinearte. Sí. Entonces, aquí yo tengo la duda si son solamente creaciones por parte de ellos o son registros de esos dichos años Sí, no, como para crear más contexto. yo creo que son registros que utilizaron derechamente. And off I went, on nothing but a Porque hunch, sí, se puede a replicar y call todo, from a complete pero stranger. But I'd es learned to trust my interesante instincts, and there was que te something about añadan a this la guy, historia his voice. Felt like I con should un know mayor him. apoyo audiovisual. Either way, No solamente he lo sure que es el seemed to desarrollo know me. del videojuego en sí. Sino que con este plus tipo cinearte. Claro. ¿Se está escuchando bien el streaming por si acaso? Sí, se escucha todo bien. Estable también la transmisión, así que ha estado todo fluido en este ratito. Genial. De todas maneras, igual está dentro de nuestros planes a futuro, ya lo hemos comentado más de algún capítulo en Catando Juegos, que The apenas Niwa tengamos la Workers oportunidad de Resort. cambiar una fibra Right off óptica, the bat, I ¡wesh! could feel there was Sí. something off about that Porque place. necesitamos esa estabilidad. Aunque a veces no siempre es por el proveedor, ¿eh? A veces es por la plataforma. Sí, de repente Twitch juega una mala pasada. Hace de las suyas, sí, tenemos que cambiarnos de servidor, pero bueno, son cosas manejables a la larga. Y hemos podido continuar de todas maneras Front con el gate programa. was locked up tight. I needed to find another way in. Anyone home? I guess not. What the? Tenemos al vecino gritando, pero Hello? sabes que no sé qué grita, no lo Thomas? logro escuchar desde acá. No sé si Sí. hay Oye, partido se ve que justamente hay una persona allá caminando. o está feliz. Y quizás en parte se escuche, pero es en la nada. Igual cuando se vea esos gritos tengo que mutear. You want to keep me out, Neva? We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a Y ahora government-owned sí puedo vacation correr. resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. El correo lo vas a ocupar The mucho. details were always fuzzy. Crazed workers, ancient persons, Créeme, you know, the usual. Es que es la tónica en estos títulos, no andar caminando ni todo el rato, si se entiende que tal como lo dejaste en el título, acechando, te iba a decir nadie. Acercándose Acercándose. el peligro viene ella. Sí.
Oh, la plata. Llegó la nada. ¿Quién está ahí? Recordamos que The Medium, título que está jugando en esta oportunidad aquí en Catando Juegos, ya se encuentra disponible en Xbox One, Xbox Series XS y en PC. Sí, ya se encuentra disponible. Gente que está interesada en jugar. Y en esta oportunidad Snow está jugándolo a través de la consola Xbox Series X, cortesía de Xbox TV. Sí. También recuerden que está en Game Pass el título para que lo puedan disfrutar. Sé que tienen justamente la suscripción a Xbox y Game Pass y el, con el Ultimate. Claro, yo estaba hablando de Gold en el inicio, pero exacto, el término correcto es Game Pass. Y Game Pass y Ultimate, donde pueden dentro de todas las opciones que brinda Xbox, aparte de acceder a un amplio listado en su catálogo, tener la oportunidad de disfrutar títulos recién estrenados como The Medium. Claro. No tener que estar esperando un par de meses hasta que llegue al catálogo, sino que ya también pueden disfrutarlo a través de ahí. Por lo general estos títulos no son muy extensos, o depende. Depende. Por lo menos The Medium no es tan extenso como uno podría pensar. Pero por lo general los juegos narrativos no son muy largos. Un título como The Medium puede jugarlo iniciando la noche y tirarte de largo toda la madrugada. Sí. Porque obvio, hay que jugarlo de noche. Obvio. Sí, sé que quieres amanecerte el siguiente día. Yo digo que con... Sé que juegas, no sé, 2 horas o 3 horas... si juegas 2 a 3 horas, lo puedes terminar dentro de la semana, sin problemas. Si eres alguien que ya conoce el título y no sé, quieres hacer ese speedrunning sin, claro, sin truco ni algo así. Expectante. Si quieres hacerlo de una noche sentado, adelante. Arte de largo y a la vida. Sí. Onda, si lo quieres jugar un viernes en la noche, es ideal. Por eso te preguntaba, si uno lo, o sea, se instala ya, justo ya oscureció. Creas tu ambiente favorito y comienzas a avanzar en el título. Claro. But even in the deepest darkness, light can linger. Uno de los lugares memorables. Fragile. Que se ve ahí. Waiting for someone to embrace it. Justamente el mundo espiritual tiene como esa toma que se ve todo hacia el fondo y el título cuando carga, si tú pasas por esta parte te muestra esta pantalla como fondo. Oh, se ve espectacular. Vaya. Insisto, me gusta mucho la división de cámaras, entendiendo qué es lo que pasa en... Estuvo, o sea, es que yo te iba a hablar de presente pasado, pero en realidad son dimensiones distintas. Sí, justamente, dimensiones distintas. In any case, en Nagio. I figured I could use it. Energy. Ahí te explico una de las mecánicas que right. Tú como recolecta como poder de las puedes intervenir del mundo espiritual al mundo real. Good for you, como ese poder que como electrifica. As much of a pain in the ass as they were. Aquí justamente tiene como estas barreras este que se ven en una un campo de fuerza, sí. Que es porque en la vida real o en el mundo espiritual hay algo que interviene. Oh. En este caso es la puerta, cuando abre la puerta ahí se va a desvanecer. Yeah. Juega bastante también con eso.
y ahí se terminó el poder. Tú comentabas iniciando, bueno, los primeros minutos de transmisión, ya avanzando en una nueva partida de The Medium, que a ella se le manifiesta no porque quiera, o sea, no lo maneja, sino que en momentos random se activa este poder. Claro. No es algo que lo hagas tú a voluntad. Dentro de los ítems que ella pueda quizás acceder durante su avance, ¿tiene algún intensificador? ¿O algo que le permita poder controlar mejor dicho poder? What happened to you? Sin dar mayores spoilers, no. Créeme, güey. No, pero hay cosas que tú puedes hacer cuando se presenta en el mundo paralelo que lo vamos a mostrar un poquito más adelante si es que alcanzamos en el tiempo. Pero todo dentro de los tiempos del programa también. Sí. Esa cámara así por arriba también, me gusta bastante. Ah, bueno, aprovecho de comentar, es como un off topic en todo caso. Es que tengo a nuestra gatita Majo en mis brazos. Y se durmió. Pero está juguetona esta gatita. Entonces lo más posible es que si se activa, como es gatita guaguita todavía, tiene 3 meses nomás. En algún momento hay posibilidades de que intente morder el micrófono. Así que trataré de no moverme mucho y hacer que se duerma también. Chan. Pobrecita. Como todos los animalitos, y a uno también en verano a uno los atonta el calor, así que está muerto de sueño. Pero bueno, avanzando, ¿eh? Y el bosque es inmenso. Sí. ¿Se entiende que está como en pleno otoño ella? Sí, refiero a nuestro personaje. Entre otoño e invierno. Oh, llaman. Mushi mushi. Hi hi. Fantasmitades. No. Ahí justamente también resuena la mecánica del juego. Son los ecos. Yes. Que la gracia es que tú tienes que ir buscando los ecos, porque ahí te explican como situaciones que te ponen más en contexto a la historia. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. ¿Recolectar elementos, ítems, objetos? Mira, de por sí tienes que recolectar ítems. Ítems específicos que te pueden servir para seguir avanzando. Que lo que va a esta pregunta es cómo ella guarda dichos ítems. ¿Tiene como algún lugar? Hello? El bolsillo, imagina. El bolsillo de Doraemon. Ok. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Shit. The handle's missing. Maybe. Risas. Es que no veo un teléfono así, ¿eh? Años, años. Los últimos que vi ya eran con botoncitos. Te falta acá. No recuerdo el nombre específico que tienen esos teléfonos que son con... Tienes que ir discando de uno en uno en ese círculo. Hey, old timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. ¿Y estos títulos te dan miedo? Mind if I, pop your trunk?
o depende también. Mira, no, 90% del tiempo. Más ansiedad. 90% del tiempo no, 10% sí, porque. La ansiedad. Te mantiene como demasiado concentrado y. Claro. ¿Aplica bien el factor sorpresa de los ataques o no? Mira, dentro de todos los que jugué en el título, hubieron dos partes que sí fueron. Así como que sorpresa. Oh, sí. Qué bien. Todo lo más controlado, obviamente depende de la inmersión y demás. Eso. Pero sí hay dos momentos en que estáis tan concentrados que te pega el salto. So began the great dumpster heist of 1999. Siendo uno de los primeros títulos también que de género del terror, pero psicológico más bien, que llega a Xbox Series X. I'm starting to get tired of your shit, Neva. Sí, debo sí, es uno de los primeros títulos que sale en lo que llevamos de 2021, ¿verdad? Sí, pero es uno de los primeros títulos que sale sí o sí para consola de esta generación. Uh-huh. Así pensado para. Así que para quienes deseen comprarse la consola, hablando de, ¿la recomiendas o prefieres su edición S? Mira, por lo que estaban diciendo algunas reseñas, nosotros justamente estamos probando la Series X, jugarlo en Series S o Series X, si bien tiene diferencias, no son muchas en cuanto a aspectos gráficos. ¿Similar entonces lo que es PC? ¿Vendrían sí. estando las tres parejas en realidad? Sí, mira, yo creo que si tienes un buen PC, cómpralo en PC. Pero es, si puedo tienes un RTX, claro. Que pueda correr el juego bien. Dado para quienes les gusta este tipo de género, pero para quienes ya no les sorprende nada, hay que pensarla bien. Pero como bien dices, hay factores sorpresa. So it's true. The Neva Massacre. También se quieren arriesgarse y esperar a que el título los sorprenda. ¿Por qué no? Claro. Hello. Anyone? Thomas? You there? Ah. Ay, voz de por Pedro. Hello? Thomas? Spooky time. Sí, spooky time. Ay, no puedes escribir nada en el cuaderno, o sea, en el registro de ingreso del hotel. No. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Te voy a seguir entretenido. Calm your ass down and answer the bell. Aunque te encargo el pulso también, ¿ah? ¿Eh?
Este juego de por sí tiene muchos simbolismos que se van relacionando a medida que tú vas descubriendo más el juego. Si se dieron cuenta durante el mismo título, habían dibujitos de mariposas, y la protagonista tiene como un fragmento que es de mariposa. Hi there. Oh, hi. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Voy a subirle un poquito más. Marianne. El juego. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, solamente porque what I remember. La música tiene mucho que también ver con la inmersión. El accesorio que he mencionado, o sea, el detalle de ella, es que en su colgante tiene la mitad de una mariposa. Claro. Por eso tiene simbolismos. Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. Que ahora estoy como muy fijona en los detalles, entonces no sé si en la otra mitad, donde la vemos de pelo plateado, se ve el otro extremo de, o sea, el otro lado de. Tengo dudas, como no lo he jugado, te hago todas las preguntas sin ninguna noción a la vida. Sí, creo que a ella no se le ve el... Oh, sí, sí, se le ve. Must have been nice. Pero creo que es el mismo fragmento. ¿Qué tiene? Ah, ok. So, sí, es el mismo. Tell me, what happened? I remember. Pues, si te das cuenta cómo está la cámara abajo y arriba. No es solamente división vertical, sino que también horizontal. Sí. Y justamente tiene como perspectiva en cómo se ve en un ángulo cuando está en modo. Sí, ¿sabes qué esa duda tenía? Porque lo que veíamos en minutos anteriores era que la división era vertical y era un mismo plano. O muy, muy poca diferencia, mismas distancias. Sí, pero en vertical se nota, o sea, en horizontal se nota mucho más el juego. Sí. Es como si estuvieras viendo como el producto final y arriba con pantalla verde. Sí. Sin los filtros y toda la postproducción. Sí. Ese sentido es muy bacán como juega el título, porque arriba, claro, te muestran un paneo, es la acción. Tienes que ver más con el tema de este mundo de espíritus. Pero si te das cuenta, I can't go that way. Abajo en el mundo espiritual sí está la escalera y en el mundo real no. En el mundo real siempre se ve que tiene como un... Bueno, ahora veo ambos en escaleras porque coincide. Y esa no siempre será así, pero... En el mundo real siempre estará quizás ella pasando por lugares seguros versus el astral. O esta dimensión paralela. Hey. Donde corre la gran mayoría de los peligros. Might as well see if it works. Mira, si me gustaría decir que sí, pero el juego te demostrará que no está así. Ah, ok. Entonces no hay seguridad en el mundo... Es que claro, el mundo real lo asocia uno que es un mundo conocido, pero también pasan Sadness. Cosas en el juego. I wished I knew her real name. Sí. Es que al menos te lo comento desde la perspectiva de estar viendo los primeros minutos versus ahora. Okay, Marianne, just take a breath. And... Bueno, tenemos de fondo que los vecinos están viendo un partido. Sí. Así que todos los improperios que se alcanzan a escuchar es porque porque tenemos sí, la ventana abierta. La pasión, la pasión. Sí.
Y ahí, justamente, esto es una de las cosas ¿cómo que... ¿Cómo no? Que lo estaba explicando. Que... tienes como la oportunidad de... como medium... de aprovechar de separarte de tu cuerpo real. Y moverte libremente. Pero esto es por un tiempo limitado. Ah, claro, no es todo el rato. Claro, porque a medida que tú vas avanzando, como que si te sumerges durante demasiado tiempo, te va absorbiendo. Entonces, cada vez que... ¿como energía vital, dices tú? ¿Como que te cansas? Te vas sumergiendo cada vez más en este mundo astral. Oh. Espiritual. Y claro, se va desvaneciendo como tu avatar espiritual. Ahí, por ejemplo, estáis viendo de que ya cada vez va quedando menos de ella. Y también te va avisando el juego. Como que tu estamina se va debilitando. No la estamina, sino que directamente, como ve aquí en el mundo espiritual, ella como que se empieza a disolver. Entonces cada vez vas a ir viendo que Marianne espiritual se va volviendo casi transparente. Justamente porque cada vez se va como introduciendo más en este mundo. Claro, donde no te desconcentras tanto, se entiende el contexto. Sí. Pero ya derechamente estás avanzando en este mundillo. Sí. Más terrorífico. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Y ahí se voy viendo cómo va quedando cada vez más disuelta. Y se va oscureciendo más. Yo en la parte de la mitad de arriba ya. Totalmente oscuro, no se puede definir qué pasa. Para eso tienes que volver a tu cuerpo y ya con eso se restaura. ¿Es como la distancia y desconexión? Sí. No, es el tiempo. Por un momento pensé en distancia y separación. Y se ve que está la caja inclusive. Oh, aquí no puedo continuar porque no hay internet. ¿Ves? Te veo más papel. Casi imperceptible. Okay. Now where did she go? ¿El detalle que tiene en el brazo? Es como rasgos del mundo espiritual. Que varios que lo tienen. Pero principalmente es como en el brazo se ve como de la energía que tú acumulas. Es como un indicador, casi. ¿Como una barrera? ¿Cómo, claro, simbolismo de...? Sí. Es como de una barrera. Que cuando se va agotando se va volviendo gris. Y si está cargado full con la energía, está todo el brazo blanco. Tiene hasta, claro, si se vio inicialmente que llegaba hasta el hombro. Como si fuesen escamas. Sí. Está muy relacionado a como... madera, cortezas. Oh. Justamente ahí había explicado un temita que, por suerte, como está cargado el juego, va a cargar en cierta parte.
Eso es lo bueno, que tiene igual auto guardado, así que, para que no se preocupe. Se tiene que soltar. Sí, porque no, sí, tiene siempre auto guardado. Va dependiendo de. Sí. No sabía si tenías un checkpoint o un punto de guardado por cual. Ahí, tema del cuerito. Escudo espiritual. El tema es que no saltó el diálogo. Por eso no me acordé de ese punto. Y ahí justamente avanzó porque el mundo real tenía esa puerta bloqueada. ¿El icono de cargado es una mariposa también o es una polilla? Me parece como una cigarra. Primas, pero... Sí, ¿cigarra? Pero es como una polilla. ¿Qué es un tipo de...? ¡Ah! ¡Gross! Parece carne fría. Like a fondo veo más... polillones. Que ella manifestó es dentro de sus habilidades de defensa. Sí. Lo mismo para dispersar lo que vendría siendo como fuego o elementos que obstruyen su paso. Como que se toca en la frente para concentrarse y... y logra dispersar. Sí, es que al final como cierra sus sentidos para poder estar más inmersada en el mundo espiritual, se acelera así. Porque si no ya ve todo en paralelo. ¿Cómo podrías relacionar la textura, al menos de este largo pasillo que nos encontramos viendo? ¿Es como si fuese de madera o es como si fuese de piel? Se podría decir como de piel. This room. Algunas partes se ven tipo corteza, a menos que sea como piel seca. Memories of grief. Como pellejitos. De verano. Que veo muchos elementos de madera. Ramitas, palitos. Oh. The spark's too weak to absorb. It's like que se ven más que nada huesos something. Y claro. Son como ese tipo de elementos. Mmm. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Con el control tienes que tratar como de reconstruir el la situación, como el recuerdo. Ah, sunflower, yeah. Weary of time, for my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom. Vamos a recordar que shit, there are thousands. Todos los jueves y martes tenemos capítulo de Catando Juegos aquí en Twitch y en 24 horas posterior y ya está disponible. Totalmente fluido, sin cortes, sin ninguna intervención por a veces situaciones en YouTube. En esta oportunidad estamos viendo el título The Medium y se está jugando a través de Xbox Series X, cortesía de Xbox. El título ya se lanzó hoy mismo, así que estamos aprovechando que recién salió del horno y disfrutando a través de streaming de las primeras horitas de juego. Sí. En paralelo, de todas maneras, tendremos ya próximos días disponible la reseña correspondiente en el portal de www.pagua.cl. Sí, estamos trabajando para ello.
Snowpop del aire. tenemos fijado, pero por situaciones no hemos podido concretar lo que es streaming de Scott Pilgrim. Sí, vamos a ver si lo podemos retomar este día sábado, porque queremos volver a jugarlo completamente, dado que apostamos ya con la nuevo equipo para poder realizar el streaming. Y por ahora funcionamos bastante estable, así que ojalá que no tengamos más problemillas. Igual estaré haciendo testing el mismo día sábado, horitas antes, para ver si se presenta algún problema o no. Claro, porque el horario creo que sería el mismo que este, o quizás antes de una hora antes, tipo 8. Todo depende de... Pero la idea es jugarlo desde cero y poderlo dar vuelta. Claro. Disturbingly satisfying. You. I know. Bueno, de los personajes con los cuales interactuó el protagonista es que al llevar toda una especie de máscara. You don't deserve to exist. El tema de los diálogos. You're nothing. Es mucho más. There have been times when I was too afraid en el sentido de que no te estás fijando tanto en las facciones de con quién estás hablando. Te estás fijando en elementos del ambiente, te estás fijando en tu protagonista. Me refiero a los rasgos faciales, justamente. Para darle totalmente atención a lo que vendría siendo los rasgos de y detalles que tiene nuestra protagonista en este avance. Esa siempre ha sido un desafío en muchos títulos. Lograr las facciones lo más real posible. Don't worry, I'll clean texturas, you up in texturas no aquí. Time. Ni un problema en ese I'm sentido. Here for you, my love. Pero lo que this es man, rasgos faciales siempre ha sido bastante complicado el replicar o al dejarlo lo más natural posible. Claro. A ver si... Quiero probar algo. Para que ahí... Y lo puedas ver en el Discord. Ahí sí. Si quieres, revisa el Discord, Fanny, para que lo puedas ver en paralelo. Opción del control en cuanto a avance y. Y elementos del juego. Tema de la percepción con los ataques. Uh-huh. De por sí, te acostumbras muy rápido al control. Eso no bueno. Diferentes niveles de vibración. Sí. Es una vibración constante, o sea, fija, fuerte. No, van variando la vibración. Ah, qué bien. Porque así sí te impregna muchísimo más. Bueno, no algo sutil, no algo que no, sobre todo en estos tipos de títulos de terror. Que te mantenga atenta, pero que a la vez también te sorprenda. Sí. Aunque te acostumbre en demasía. Lo que es maniobra de tu personaje ya es... no es complicado, como nos comentabas. No, insisto. El control
bastante, acostumbro bastante. Quizás lo único que de repente te puede pasar es que te confundas con los botones. Ah, claro. Ahora, claro, como el título te muestra los botones en blanco y negro. Y tienes como el mapeo de un tipo de control, cuando pasas por varias consolas te mareas un poco con la distribución de los botones. De cuál es el A, cuál es el B. Obviamente se está acostumbrado a ver, pues, o sea, lo mismo. Sí, de hecho me acabo de fijar un detalle ahora que lo estoy viendo, no diferido desde Twitch, sino que de interno acá. Cuando la pantalla estaba dividida te salía la opción de tomar la acción con plano normal y tu plano astral. Y en tu plano normal te salía X y en tu astral te salía la letra A. Sí, justamente cambia el enfoque. Porque puede que necesites una acción en el mundo real o en el mundo espiritual y quieras ver bien, simplemente cambia el enfoque. Y esos son polillones que vimos hace un mes y algo atrás. Sí, la invasión de las polillas. ¿Tiene alguna manera para descansar, recuperarse, o siempre está en una constante búsqueda y exploración? Sí, está en constante búsqueda y exploración. ¿En ningún momento se ve como que se siente o no duerma? Oh. No, recuerda que todos los sucesos que se cuentan pasan en un día. En el hotel. Okay. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. Por eso te comentaba el detalle de las facciones, Sad. Like a simplificar tick. Los gestos de sí. Como espíritus a una máscara, te fijas en todos los Thomas otros detalles. Claro, justamente. Como ella tiene bajado su cuerpo, right. En el listen, otro brazo, you said you edificios, tendones, Thomas. Apenas la firman. Sí. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? Siento que son como cortezas de árbol. You think he's stuck around? Los pliegues. I'm not sure. Sí, similar a lo que vendrían siendo como los hongos nativos que crecen en los árboles. También. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly. Tú me comentabas también en detalle de las flores, a ella se le ha desbordado una flor. That's not very nice. La pequeña. Que me venía haciendo como en el estómago. I've got an infestation to report. Marianne, I feel. Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one here. Sadness. Insisto, este juego tiene muchos simbolismos que si uno empieza a darse cuenta, como que van agarrando. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish, fear. Quedándome en los detalles de tu personaje no está al 100% de su cuerpo. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. Lo que vendría siendo to call me. Bajo de la rodilla de la pierna derecha. Burn marks. También tiene como estas especies como de calado. Is that salt? Ramificación. Parece que estuviera como conectado de puros tendones. Claro. La interpretación, claro, se entiende que la interpretación en el mundo astral. It still works. Someone's been using it.
ese elemento es un flash? Too small to fit a door. Una lámpara. Pensé que era un foco de flash. ¿Será de la antigua que es en todo caso? Recuerdo haber visto un video en YouTube meses atrás de cómo restauraban eso, pero no recordaba si era un flash o quizás similar. ¿Qué cosas? Cosas de luces. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. There we go. That's as far as it goes. There. An imprint. Is that... As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No. Don't do it. I can't. We sí, must. Bien en los detalles, pensaba que era, bueno, quizás la gran mayoría es de este estilo. Como papel que se quemó. Wait. I can feel diferentes procesos de la madera. It's coming. O de la madera se extrae el papel, o sea, para hacer el papel. Looks like a passage. Sí, es muy rico en detalle esa. Sí. Looks like I'm in for another dive. Como ambos ambientes trabajan en colores Someone distintivos. Tried real hard to keep this place a secret. Llevamos del mundo astral vendría siendo sepia. Sí. Y lo que vemos en el costado izquierdo es como los filtros de las fotos vintage de los 80-90. Claro. Que esa calidad tenía. Sepia fue como un híbrido antes de llegar al color. Claro. Y si no, lo hubiésemos visto en blanco y negro y títulos en blanco y negro ya han habido. Bueno, con el sepia es más to me in there. Compartimiento secreto. Sí. Agartulina. I'll never get used to this. Olvidé sacar la ropa de la lavadora. Nope. Doesn't work. Oye, ¿eso es un proyector de diapositivas? Sí. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain.
Un pentagrama. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Hope he's not using it as a textbook. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Muy bien ambientado y replicado. Okay. I know how this works. I need three liquids to develop the photo. That's one. Two more to go. This should come in handy. Looks like there's a train. Pero bueno, que igual dentro de te enseñan cómo debes prepararlo. Sí. Indicativos sutiles de cómo es proceso. Claro. Me falta un líquido. Shit. Sadness. Keep it together, Marianne. Let's see what's in here. Y pensar que la tónica de esa época era ese estilo de diseño en el hogar, me refiero al tipo de mueble muy característico, los elementos, las estanterías de ese entonces. Ah, y te dices hasta las medidas. Sí, por si no te acuerdas. Bien, porque de hecho son las que corresponden. Claro, esa es la maquinita que te hace tú cuando pongas el rollo. Puedes pasar ese papel. Después los pasas por las diferentes bandejas para limpiar y finalmente poder obtener el resultado. Tenía el poder revelar una fotografía. Es de que esa misma máquina también te sirve para lo que es ampliar la imagen. Sí. What the hell? Una selfie. Who's there? What the fuck is this? Los detalles en su cara. Sí. Yo desconozco si es por su exposición a este mundo astral o si se hubiese quemado. Hello? Are you all right? Don't look at me!
Por eso existen esas ampolletitas. Se ocupan en la noche. ¿Qué apenas le iluminaste la cara? Que la pique. Oh, God. No. Se te van bloqueando avances en el transcurso. ¿Sabes que sepas o tengas un mapa para saber cómo te diriges? Otra vez. Entonces la idea es que no lo mires. No, que no te pillen. Que no te pillen, corre que te pillen entonces. Sí. Wait, don't go. Oh God. Don't leave me. Está bien el lento de introductorio. Que ya directamente te vas a ir por más de alguna de estas posiciones. Let me try you on. Oh God, no. Not a fan of light, huh? Fucking figures. Ahí hablamos el tema de que guarrita bracito cargado al 100 hasta casi el cuello. Claro. Factor de que no te atrape. Ya sabemos que su debilidad es la lucha. Tan alto y no te ve. El hombre no ve de cerca, tampoco ve de tan lejos. Sí. Excelente. ¿No te vio? No, no me vio. Qué spitty. Se queman. Siguen jugando con el simbolismo de papel, corteza. What the fuck was that?
Madera. Ay, que no se caiga, que no se caiga. Sufriendo. Sí, sufriendo. Que te pones ansioso, que si pierdes el equilibrio. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Qué suerte, ¿no? I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. Su cara y quizás parte del cuello como si se hubiese quemado. Like this ravenous. Sí. Se ve como si fuera así quemado. En quemadura en menor grado. Mm. I came to Neva looking for answers, sutil, and all I got was more questions. Viendo los detalles de poros, de texturas. Who was Thomas? Está bien replicado, pero. And what did he want from me? Ese detalle es el que me llama la atención. La piel tirante. Sí, justamente aprovecha al máximo. La gráfica para texturizar la cara con ese aspecto. Wake up, please. Sí. Y qué bueno que te des cuenta. Marianne. La situación es que mientras más estés dentro de nuestro juego, te va como agarrando esos conceptos y te va dando las razones. Siendo más claro. Claro. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Is someone there? Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? He's in the day room. Day room? Are you trying to show me the way? First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least Sadness was still with me.
in a way. Sabes que fuera del juego estaba escuchando un ruido extraño y no sabía qué era. Oh God, it's everywhere. Y era que nuestra gatita Majo encontró una pulsera que se me cayó. Era como un ruido de... ¿esto? Y como que, esto no tiene que ver con el juego. ¿De dónde proviene? Spooky time. Claro, los detalles que bien mencionabas a inicios de este capítulo eran referencias en muchos sentidos, referencias que siempre cuando vemos como películas o series documentales relacionados a lo ocultismo, al comunicarse con el más allá y todos esos temas. ¿Es eso realmente lo que quieres poner en record? It's los what pentagrama, I saw. Están la radio que tú vas controlando hasta que puedes escuchar el mensaje. No son como detalles bien, bien logrados en ese sentido. Claro. Que por eso hay todos estos elementos te sumergen más dentro del juego. Como que la misma intriga hace que estés más perspicaz. Let me be frank. This case is problematic. Entre comillas, reconocer elementos populares relacionados a... You can see how your statement complicates that. Comrade, no podría decirte la cultura del terror porque... Yes, I understand. Muy ambiguo igual. Sí. Calificarlo así. Son muchos elementos que sí tú puedes relacionar y que te facilitan como adentrarte en la historia. Sabes que intentaron comunicarse de tal manera, sabes que en este caso demuestran rayados como de graffiti. Creo que perfectamente puedes encontrar mensajes con sangre, porque hasta el momento estamos viendo sus salpicones locos. Sí. Y el mensaje con sangre escrito con un dedo, porque obvio, el pulso. Cover your nose. Try not to look at them. Sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah. Definitely didn't need to feel that. Locked. Ahí se puede ver el espejo. Hey, Marianne. You look like shit. Yo decía que es un reflejo. Que aprovecha justamente las gráficas actuales para poder potenciarla mejor. Are those bolt cutters? Usted sabe, dentro de lo que es la historia, te explican un poco desde qué año en específico, dentro de qué años está abandonado este edificio. Sí, a medida que vas jugando te va explicando como las épocas. Ellas te van contando un poquito más de... Wow.
How did you... Please. Ah, shit! Hey! Wait up! Come on, Slowpoke! I've got an idea. We're gonna show that weirdo. Este juguete vendría siendo como un trompo. Sí. There were some kids here. Que nosotros conocemos otro tipo de trompo aquí en Chile. Anyone? Entiendo que según sea el país de origen, ese juguete va variando su forma, tamaño y color. Claro. I'm sure they're here somewhere. No, Bernard wouldn't do that. He's nice. Ugh, she's talking to herself again. What a freak. Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Bueno, recordemos también que para la época no tenían una estética tan tierna y adorable que logró ser posterior y los diseños de los peluches de esas épocas y de los juguetes en general. O sea, para los niños quizás igual era bonito y todo, pero tú ves al menos quien mantuvo lo más intacto posible. Son tétricos. Come on. It's dark in here. This isn't funny. I really la goma don't y el caucho de esa época. Shut the heck up, Bernard. Guys. Ellos eran con alambres para que pudiesen ser más flexibles. Claro. Lo más interesante de todo es que el material sé que tenga una durabilidad impresionante en comparación a los desechables que son los juguetes en la actualidad. Sí. What the hell? Interesting. Snowdrop. El gatito. Huh? Why does that sound familiar? Le gato. Si fuera de yeso. Uno de estos juguetes que eran como de especie de goma gaucho y que tenían un orificio en la parte de abajo con un pitito. Entonces tú los apretas y al esos son juguetes antiguísimos, pero para la época eran de la tónica. Claro. Es como que de repente su chaqueta se agrietó un poco. It was the first time that it ever happened. Bueno, es parte del cargado de. Sí. I touched the mirror. Había faltado, pero. And crossed over to the other side. Y de nuevo cambiamos con el ángulo de la cámara.
juega mucho con eso. Trotada matutina. Claro. What's happening? No, no, please, mommy. Oh God. ¿Es incómodo no tener un mapa? Wait. I know you. You were that boy. ¿Alguna otra referencia que te ayude a saber a dónde debes dirigirte? Just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. Como estamos acostumbrados a la ayuda del mapa o que salga algún indicativo que te muestra que debes acudir a cierto punto. Aquí prácticamente estás rebotando, viendo que por este lado no es, por este otro sí. Bueno, es parte de. La sangre. A spirit well. I could use some of that energy. Como tu cuchillita astral. Sí. Vienen los bichitos, se vienen los bichitos. Burn, you little fucks. Bueno, es que ya al saber a los enemigos base los cuales te enfrentas, ya identificas con mayor claridad que al adentrarte en este espacio, sí o sí tienes que aplicar como campo o barrera protectora. Claro. Hey, that's where those bolt cutters are. So close, and yet so in a different reality. Ahí está el cortador, pero está en el otro plano. All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped. Que no tienen relación, pero uno de inmediato como que lo vincula con Game of Thrones. Las caretas. La careta. Y ahora sí, el rostro. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. Whoosh. Gatito. Gatito. It kind of looks like the one I used Oye, to get through. Oye, es como un gatito embalsamado. Feels like it too. No es que sea un gatito tallado, pero aún así se ve. Stay with me. Justito. Justo. Si te hubieras demorado un poco, te pego un abracito cariñosito. Claro. El estruendo que se habrá escuchado, que a ver si igual te lo es que nuestra gatita se. Para. No. No. Arriba de un individual y se resbaló con un individual y todo. Está arriba. Oh. Why is that? ¿Cómo puede manifestarse? Se mueve en el mundo real. Estúpida. Bueno, tal como yo he dicho.
el mundo real ya no es tan seguro. Porque esa cosa puede viajar entre mundos. There was no escaping it. Bueno, ahí tú te percatas de lo poderoso que es. Sí. Gotta be a way to reach. Y ahí está el cortador tan lejos. Lejos, pero tan cerca. Another mirror. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. No time to explain. Very meticulous of you, comrade. Compañero. Tratando de entender a través de los casos que dejaron ahí. Sabemos si los mismos niños o otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Just like Bernard. Nothing here. At least not in this world. There we go. Llaves, ahí está. Por supuesto, las llaves son siempre importantes. La postal. Sí, las postales que puedes ir recogiendo. Las mismas postales van contando una historia. Entonces, si las recolectas todas, te vas descubriendo como esa parte de la historia. ¿Es como una historia paralela o una historia aparte? Es una historia aparte. Oh. Un guiño especial para quienes les encanta también explorar y... Claro, que les encantan los coleccionables. No hay manera que puedas cruzar rápido ahí, ¿cierto? No. Es que se lo organiza. ¿Puedes apagar el foquito? No. ¿Cómo no te ves? Uno manco. Que no puede ver el mundo real, solo lo puede sentir. Volteé.
poquito ahí. ¿Es como tapada la boca? Sí, frente al... ¿Para que no pegues un...? Porque, como dije, como puedes sentir la respiración. Entonces, si tú te tapas, evita que te persiga con la respiración. I'm getting close. That woman. Pero mientras menos indicios das de dónde te encuentres, mejor. Claro. She was a ballerina. Propita de cambio. Sí. This room has guy written all over it in big sloppy letters. Oye, demasiado impeque, te diré. Was Vivian, ¿tú no has visto nada? En material bueno. Sí. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Para quienes nos siguen viendo tanto en Twitch, ahora presente en vivo, como en el futuro, en diferido a través de YouTube. Y han llegado hasta este punto. Obviamente muchas gracias por estarnos acompañando todo lo que llevamos de transmisión. Y aprovechen de dejar en los comentarios qué les ha parecido el título hasta ahora. Son las primeras horas de juego justamente de Medium. Parecido interesante, se han quedado como remetidos en la historia. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. And still no name. There's gotta be something. Okay. Let's find out who you really were, Vivian. El tema es que como medium, que eso igual no lo explican, pero se va intuyendo a medida que vas jugando. Tú, para darle descanso a la persona, aparte de recuperar la máscara, tienes que saber el nombre real. No como gato Juanito, sino que de verdad que se llame Juanito. Claro. Entonces, como tiene el nombre artístico, tengo que averiguar el nombre real de la persona. Partial numbers. Pero para nombrarle, darle descanso. One of these must have meant something to her. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Recuerdo en el tema cinematográfico, cuando te mostraban como de estas películas de terror enfocadas a los demonios y cosas así. There. O en series también. A bunch of numbers, some would say. El demonio era súper poderoso mientras tú no dijeras el nombre del demonio. Sí. Y en este caso, claro, hay que darle paz. Pobre niño. Entonces, el reconocer sus nombres, en llamarlos por última vez, para ellos es como su mensaje pleno de despedida. If you were talking to Ellie, that means... Tori, it's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Me choca el intacto de la ropa. ¿Cómo puede ser? Este tan... en tan buen estado. Estos pasajes angostos son ya parte de la tónica del juego. Sí. Moments like that used to keep me going. Como los títulos más de plataformas son que tienes que escalar o saltar a ciertos puntos rocosos, se vuelve también ya no disco rayado, porque no aparece a cada rato, por suerte.
Pero ya sabes qué hacer de situaciones como esta. Sí, que en el fondo igual es para un poco de una mecánica que tenga un poco más de tensión. Lo veo enseguida. Estoy viendo que Majo está haciendo una maldad. Encontró un rollito de toalla absorbente y la está desenredando. Así que antes que... Voy a quitarlo. Okay. One down, one to go. Better get to it. Ya. Y ahora vamos por la otra máscara que está por el otro lado. Oh, oscuridad. This is where he died. Okay. I still need his name. Y ahora necesito en. If only I could see the other side of this place. Huh. Some sort of a conference room. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah. I'll let you know how it went. That voice. Hmm. That's the guy. An attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Ah, muchas gracias, Fanny. Boris. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Tengo que buscar el asiento número 9. No, that's not it. No. Not that one either. Tampoco. Nope. Okay. Acá entonces. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is... Entonces, como estaba al frente, tengo que buscar... This is it. The man I'm looking for. This is where he died. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Que vimos da a entender que es una clase con 9 niños, o al menos eso estaba en esa clase. No, listado estaba en esas referencias. Ah, me parece que cruzar las líneas con los niños. Están solo los niños.
mundos son bastante extensos en exploración, ¿eh? Sí. Bueno, también se entiende Sila lo que se refiere a tarea asignada, tarea terminada. Sí. Tacho, como vimos recién, es justamente ya cuando está la tarea completa. También te agiliza la lectura. Sí. En el sentido de no estar intentando leer o traducir. No, te ponen al tiro en español el texto. ¿Hay algún punto específico que quieras dejar, que quieras llegar antes de terminar la transmisión de hoy? Sí. Even the speck that you left. I hope so, 'cause I want you to feel everything. The nurse. Got to her first. But why? ¿Te da a entender que fue como una sala de torturas? Sí. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. Infaltable amigo Victory. It was where it made its first kill. Where it tasted death and liked it. Justamente eso hace varios minutos atrás que querías obtener para avanzar muchísimo mejor. Ese gran, te iba a decir alicate, pero tiene un nombre específico, ¿no? ¿Corta cadena? Sí, corta cadena. Galleta, corta perno, le voy a decir. Y ahora muchísimo lo que es avanzar en zonas donde antes no sabías lo mínimo y dabas. Claro. O a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Impresiona que en todo este rato no te hayas caído por lo vulnerable de la edificación en ruinas. No, no puede ganar eso. Sí, por eso otro talento. Okay, Maria. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Eterna la linterna. Sí. Otros títulos quizá hubieran jugado con el tema de recarga de aro. Buscando dónde. ¿Y pero qué sucede?
God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Okay. Hey. Abre la fruta. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He... I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. It's okay. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The Sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Spooky time. Sí. Yo creo que esta va a ser la última parte que voy a explorar. Sí, ya han pasado dos horitas. Sí, hemos hecho ya la cuota de rigor. Por lo general, esos son el tiempo que dura dando juegos. Son dos horas y ahí ya un poquito más dependiendo. ¿Richard? Claro. Tan absorbido estemos con el título. Bancos a querer llegar a cierto punto y no poder porque manqué. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. Sí, hablaba de la rabia y de la impotencia. I mean, not that close. All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Porque isn't that what Sadness said? Cuando estás tan senil, no quieres ser una carga para nadie y ves que todos te ven como bulto. No puedes hacer nada porque ya está ahí. This place is packed with memories. Pues no te aguantas. Bad ones. Guilt. Humiliation. Puede ser. Puede que no. Rage. Las polillas. Un collar con nariz o nada que ver. Sí. Okay.
sheet of music. Well, at least part of it. Es que armar la cara. Así que tenías que mover el globo terráqueo de cierta manera que te diera un acceso o salida. Sí. Claro. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good. But the bad ones, recuerdos. They're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? ¿Será carne? ¿Será savia? No. ¿Y cómo se ha jugado tanto con el tema de la naturaleza en sus diferentes fases? Relaciona al árbol, sus extremidades. Gather round, children. I want you to meet Lilianne. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lilianne, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Hay unos hallazgos de rayos láser. Ajá. ¿Es otra llave o es...? No, es otra llave. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them.
¿La R es de Richard? Sí. So that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Record? I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. That should be all the pieces of the score now. ¿Una partitura? Sí, ahí está. Son tan extensos las como áreas donde están estas sillas aladas. Pequeños recuadros. Oye, esa manota. Sí, esa manota. Un titán. Supone que es el bicho en su forma final, o esto es este típico juego de sombras que árboles. My arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Ah, y algo más. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... Come on. On the other hand, why don't you do it yourself? Put your lejos. What's that? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ah, te decía, la manito que saluda. Sí, la manita que saluda. Y se saludan y se van. ¿Cuál es la canción infantil? Las manitos, las manitos, ¿dónde están? No. Sí. Están. Se saludan y se van. Y se van. Oh God. What have I done? It feels cold. ¿Qué se hace de frialdad? What have you done? Sí, ya se movió. Sí, pero qué loco. Sí. Oh.
I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. La absorción. Sí. Spooky. Where is it? Where is it? God fucking damn it! It's all falling apart. What? Yes, I know. Que explica justamente como que parte de la trama. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Y habla solo. Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than yo puedo decir que el fantasmista tiene más intuición que... Sí, pues. Más a secas. Que aquí el fantasma tiene como su propia voluntad. Como ya hemos aprendido la tónica de lo que se lleva hasta ahora, justamente está viendo algo que... más personas, ¿no? Porque no lo percibe. Claro. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Okay. Y de nada. Nada. Sí. Como nada. He's obsessed. What is he? What ¿qué hizo? We couldn't have known. I let him into my home. It was like a father to me. El papi. I couldn't do this to her.
Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? Lo cuático es el diálogo que tiene con... Claro. Con él mismo. Muchísimo más desarrollado, una personalidad distinta. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Este te parece que tuviese una contextura más fornida en la versión espectro. Kill him. Mira, dentro de toda la historia, si bien se desarrolla la trama bastante así como interesante, este es como la punta del iceberg. Con todo imagino, el... sí. En todo. En estamos recién. En la profundidad de la trama. Porque debo decir que, sigue siendo sincero, esto es como un cuarto del juego. Un cuarto, un tercio del juego. I wasn't expecting you. Obviamente si exploras mejor porque aparte va encontrando más cositas. Claro, como para agilizar un poco y mostrar más interesante el streaming dentro de... ¿Qué? Se entiende. My daughter. No, porque my es súper bueno para explorar, entonces en ese sentido. I entrusted her to you. Thomas. Pero Thomas. Did you do it? I don't. Y ahí como la reacción es de que Eva es la mirada cuando intenta decir found the sketchbook. Cuando intenta hablar para justamente myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's this thing inside of me. Dentro. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. No quería creerlo, pero ya que el diálogo lo obliga. Hazme una chocoloma. Knowing what she means to me. Thomas, I swear. Mira, se deja libre interpretación de lo que pasó. Los niños no. Let me out. Let me out. Recuerda que hay menos de dos cirugías. Que es una línea súper delgada y frágil, sí, esa. Entonces sí, es tenso tratar de interpretarlo. Por podemos lo mismo, caer sí, en la... Por lo mismo eso es bastante de cómo uno nota lo que ocurre. This cancer spread far enough. Y ahí está dentro de Richard. Time to... Cut it out. Tiene que intentar saber qué demonio está Richard. Bueno, vamos a dejar el título hasta acá. Sé que la trama está súper buena. ¿De verdad se empieza a poner bueno? Sí, se empieza a poner bueno. Pero no queremos soltar más spoilers. Porque la idea es que tengan la oportunidad de disfrutar el juego. De por sí, sí. Como dije, este es la punta del iceberg de lo que pasa con el lugar, con los personajes. Súper, a modo de introducción, es súper profunda la trama. Como bien comentábamos durante toda esta transmisión, rica en detalles. Les gusta esto de
entre la fantasía, el ocultismo, el terror. Sí. Sí. ¿Tiene varios? Sí, por eso. Pero más que terror psicológico, es un... Como si la trama de por sí te va envolviendo. Absorbiendo. Claro, entonces como que al final, o sea, no agarras el susto. Espera, que voy a cambiar la escena. No, porque quieres saber justamente qué está pasando. Claro. Ya, voy a saltarme al outro. Ah, por supuesto. Ahí. Se lleva. Ahí. De por sí, el título es muy... No voy a decir ambicioso, pero sí es digno de una novela. Sí. Justamente algo que tú o puedes disfrutar como una novela o puedes disfrutarlo como una serie corta en streaming. Como pues no lo sabemos, bueno, tú sí, pero haz que no. ¿Sientes que este título se le puede expandir como a un parte 2? Sí, se le puede expandir en una parte 2, pero con lo que pasa después de... Ah, ya. ¿Precuela? ¿Puedes jugar más con la precuela? ¿Jugar con ella o algún descendiente u otro que tenga esta particularidad? Claro. ¿Extrasensorial? Sí, que justamente tenga la oportunidad de... de comprender un poco más el poder. Porque aquí como que lo hacen muy superficial. Ahora, en cuanto a la historia de Marianne, es... no puedo decir que es concluyente, pero sí queda libre interpretación de lo que pasa. Lo único que puedo decir que es que se transforma en Ouroboros. Más allá de eso, no puedo soltar más spoilers. Porque si no, es arruinar la experiencia final del juego. Es matar la magia, sí. Claro. Lo que no, sí. Pero ya. Vamos ya un poco tensos y. Son temas complicados. Sí, no, por eso. Es trama que está en boga y una es. Altura, mira, no es para la chacota, claro. No es para la chacota. Así que, por lo mismo, espero que disfruten del título si tienen la oportunidad de jugarlo. Sus tiempos, por supuesto, sí. Tampoco se obliguen a terminarlo en tiempo récord. Que el hype Se te absorbe, bueno, disfrútenlo a fin. No, y al final se pone bastante bueno. Este juego tiene muchos puzzles, como se pueden dar cuenta. Y obviamente para el final es aún más. Posiblemente se lleguen a frutar con algunos de los puzzles, pero... de por sí, todos obviamente son resolvibles si los piensan un poco más en detalle. Sobre todo el final. El final tiene una parte clave que, si entendiste las mecánicas del juego, se te va a hacer muy fácil comprender cómo le debes resolverlo. Armar el rompecabezas, justamente. Sí, no, es también... que por eso, tiene que ver con justamente las habilidades. Más allá de eso, lo dejo ahí. Así que eso, chicos, muchas gracias por vernos en este streaming dedicado a The Medium. Si nos estás viendo a través de YouTube, espero que también hayas podido disfrutar el videito. Recuerden que estamos realizando Catando juegos los días martes y jueves. Y sí, ojalá que hayan disfrutado tanto el streaming y si les interesó seguir jugando, disfrútenlo. El título aprovechen de dejarnos los comentarios de este video, que va a estar, como bien dice, disponible en el canal de Pau ACL en YouTube. Dejen en los comentarios si pudieron jugarlo, si les tinca, qué les pareció. Me encantaría saber sus opiniones, chiquillos. Así es. Si estás en Twitch viéndolo en diferido, ojalá que nos puedas seguir para que reciba la notificación de cuando estamos realizando streaming. De todas formas, los días martes y jueves estamos realizando Catando Juegos. En esta semanita anterior que pasó, este sábado vamos a realizar la retransmisión de Scott Pilgrim desde el inicio para poder disfrutarlo. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero todo solucionable. Ya estamos de vuelta por lo mismo, así que no hay que darle más vueltas al asunto y seguir adelante. Sí. Recuerde que además estamos realizando Dorrebit los días lunes a contar de las 8:30 y Catando Juegos sale a las 9 de la noche los días martes y jueves, con esta ocasión del día sábado también alrededor de las 8:30, 9 de la noche.
¿Hay algún spoiler que puedas comentar ahora o mejor el sábado de lo que se viene ya esta próxima, próximo lunes cuando revite? Uf, mejor el sábado porque hay que confirmar algunos detallitos antes. Le enganche, perfecto. Bueno chicos, más que agradecidos por acompañarnos. Si no alcanzaron a ver esta transmisión, en Twitch va a estar disponible un par de horitas y días también, pero ya definitivamente con mejor calidad y fluidez y todo hermoso va a estar ya en YouTube, como pueden ver en las redes sociales aquí en el outro. Sí, recuerden que pueden visitar nuestras redes en PauACL, nos pueden ubicar a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Twitch, si nos pueden ubicar como PauACL o Paua.cl, y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas. Justamente pronto estaremos liberando la reseña de The Medium y estaremos también trabajando en la reseña de la consola de Xbox Series X. Agradecemos a Xbox Chile por la oportunidad de haber disfrutado de The Medium a través de su consola Xbox Series X y también la oportunidad de realizar la reseña. También queremos agradecer a todos los que han visto nuestras transmisiones. Si estás viéndonos en YouTube, recuerda que también te puedes suscribir para recibir la notificación de cuando subimos videitos. Y vamos más que el día, ¿no? Sí, y finalmente nos despedimos. Sí. ¿Qué se me queda más en el tintero? La próxima semana vamos a estar actualizando el listado de los jueguitos que vamos a estar jugando. Posiblemente estemos jugando algunos títulos de consola. Retomando un poquito más justamente lo que es consola para afinar detalles. Sí. Y esas cosas. Sí, por supuesto. Y obviamente agradecemos a todos por sus visitas. También durante el fin de semana vamos a estar subiendo algunos videitos relacionados con League of Legends para que estén al tanto, debido a que esta semana tuvimos varias entrevistas relacionadas con los equipos y salieron algunas cositas bastante interesantes, sobre todo con respecto a la liga. Sí, porque la liga latinoamericana de League of Legends se inicia este próximo sábado 30 de enero, así que si quieren también conocer más detalles en dónde verlo, si son de Chile o si son de otros países, aprovechen darse una vuelta en el portal porque tenemos cobertura total al respecto y las primeras entrevistas también están disponibles en YouTube. Sí. Próximas se vienen, pero esta semana estará todo arriba. Sí. Bueno, soy Snow, me acompañó Fuani Chan en los controles. Chucu chucu chu. Sí. Chan, chan. Y nos vemos en las próximas transmisiones. Chau chau. Bye bye.